¿Sabías que Mical, la hija del rey Saúl y primera esposa de David, esconde un oscuro secreto que ha sido eclipsado por la grandeza de los hombres en su vida? En este video, revelaremos el oscuro secreto de Mical. Exploraremos cómo su vida, marcada por decisiones políticas y personales, ofrece una poderosa lección sobre el precio del poder y la devastación que puede traer la amargura. Quédate con nosotros hasta el final para desvelar los misterios ocultos en la vida de esta enigmática figura bíblica. Mical, hija del rey Saúl y primera esposa de David, es una figura trágica y enigmática en la narrativa bíblica. Aunque su historia está entrelazada con la de dos de los personajes más destacados de la Biblia, su vida refleja una compleja mezcla de amor, lealtad, política y dolor. Detrás de su papel como princesa y esposa, se ocultan secretos oscuros que revelan las luchas internas y las tragedias que marcaron su vida. ¿Qué podemos aprender de la historia de Mical y cómo su experiencia nos ilumina sobre las complejidades de las relaciones humanas y la fe? La historia de Mical no es solo un relato histórico, es una ventana hacia las complejidades de las relaciones humanas, las luchas de poder y las profundas heridas emocionales que pueden resultar de decisiones políticas y personales. A través de este video, exploraremos en detalle la vida de Mical, su contexto histórico, su amor y lealtad, su dolor y traición, y las lecciones que podemos aprender de su trágica historia. Para comprender plenamente la vida de Mical, es esencial sumergirnos en el contexto histórico y cultural en el que vivió. Mical nació en un periodo de transición en la historia de Israel, cuando la nación pasó de ser una confederación de tribus a un reino unificado bajo la monarquía. El padre de Mical, Saúl, fue el primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel. Saúl fue elegido por Dios para liderar a Israel en un tiempo de gran inestabilidad política y social. Bajo su reinado, Israel comenzó a consolidarse como una nación bajo un gobierno centralizado, lo que marcó un cambio significativo en su estructura política. Sin embargo, el reinado de Saúl estuvo marcado por la desobediencia a Dios y la inestabilidad. A pesar de sus logros iniciales, Saúl comenzó a desobedecer las instrucciones divinas, lo que eventualmente llevó a su rechazo por parte de Dios. Esta desobediencia creó un ambiente de incertidumbre y tensión en la corte real, que impactó profundamente a todos los que vivían bajo su gobierno, incluida su hija Mical. Saúl, quien había sido elegido por su apariencia física y su capacidad de liderazgo, comenzó a mostrar signos de inseguridad y paranoia, especialmente hacia David, el joven pastor que había ganado fama al derrotar al gigante Goliat. Este conflicto entre Saúl y David se convirtió en un tema central en la vida de Mical, y su posición en la corte real se volvió cada vez más precaria. David, ungido por Samuel para ser el próximo rey de Israel, comenzó su ascenso al poder como un joven pastor que mostró un valor extraordinario al enfrentarse a Goliat. Su victoria sobre el gigante filisteo lo catapultó a la fama, ganándole el respeto y la admiración de todo Israel, pero también despertando los celos de Saúl. A medida que David se convertía en un héroe militar y su popularidad crecía, las tensiones en la corte de Saúl aumentaban. Saúl veía en David una amenaza a su trono, lo que lo llevó a intentar asesinarlo en múltiples ocasiones. Esta situación de constante peligro para David afectó profundamente a Mical, quien se encontraba atrapada entre su amor por David y su lealtad a su padre. El ascenso de David no solo fue una historia de éxito militar, sino también de una creciente tensión política. David era visto por muchos como el líder legítimo de Israel,
mientras que la paranoia de Saúl lo aislaba cada vez más de su pueblo y de su propia familia. En este ambiente de incertidumbre y traición, Mical tuvo que navegar entre su papel como hija de Saúl y esposa de David, lo que la dejó en una posición extremadamente vulnerable. En la cultura antigua, los matrimonios reales a menudo servían para consolidar alianzas políticas. Las mujeres de la realeza eran vistas como peones en un juego de poder y su valor se medía en gran parte por su capacidad para asegurar la lealtad de diferentes facciones dentro del reino. El matrimonio de Mical con David puede haber sido visto inicialmente como un medio para fortalecer la posición de Saúl. Al casar a su hija con el popular joven guerrero, Saúl podría haber esperado consolidar su poder y mantener a David bajo control. Sin embargo, esta alianza política se convirtió en una fuente de conflicto cuando los celos de Saúl hacia David comenzaron a poner en peligro la seguridad de Mical. La vida de Mical como princesa y esposa real estuvo marcada por las expectativas de su papel en la corte. Se esperaba que apoyara a su esposo y mantuviera la lealtad a su familia de origen, lo que la colocó en una posición extremadamente difícil cuando las lealtades de su padre y su esposo entraron en conflicto. Este conflicto interno entre el deber y el amor es un tema recurrente en la vida de Mical, y su historia refleja las complejidades de las relaciones políticas y personales en la antigua Israel. Las mujeres de la realeza, como Mical, enfrentaban expectativas significativas para apoyar a sus esposos y mantener la lealtad a su familia de origen. Mical se encontró atrapada entre su amor por David y su lealtad a su padre, lo que generó tensiones emocionales y políticas. En la antigua Israel, las mujeres de la realeza no solo eran responsables de asegurar alianzas políticas a través del matrimonio, sino que también se esperaba que actuaran como intermediarias entre diferentes facciones dentro de la corte. Mical, como hija de Saúl y esposa de David, se vio obligada a navegar entre estas lealtades conflictivas, lo que la dejó en una posición extremadamente vulnerable. Las limitaciones impuestas a Mical no solo eran políticas, sino también personales. Como mujer en una sociedad patriarcal, Mical tenía poco control sobre su propio destino. Sus matrimonios y decisiones personales estaban dictados por las necesidades políticas de los hombres que la rodeaban, lo que la convirtió en una víctima de las circunstancias. La historia de Mical es un ejemplo de cómo las mujeres en la antigua Israel podían verse atrapadas entre las expectativas de la lealtad familiar y las demandas del matrimonio. Estas tensiones reflejan las luchas internas y las tragedias que marcaron la vida de Mical, y su historia nos ofrece una visión de las complejidades de las relaciones humanas y la fe en un contexto de poder y política. Mical se enamoró de David, y su amor por él es uno de los pocos casos de amor romántico explícito en el Antiguo Testamento. Este amor fue correspondido por David, lo que llevó a su matrimonio. La historia de su amor es una de las más conmovedoras y trágicas en la Biblia, ya que comenzó con esperanza y promesas, pero terminó en desilusión y amargura. El amor de Mical por David no fue solo una atracción superficial, fue un amor profundo y sincero que la llevó a tomar decisiones valientes y arriesgadas. En un tiempo donde los matrimonios a menudo eran arreglados por razones políticas, la historia de Mical y David es excepcional por la fuerza de su afecto mutuo. Este amor no solo unió a dos personas, sino que también tuvo profundas implicaciones políticas y personales. El matrimonio de Mical y David fue visto como una alianza política, pero para Mical fue mucho más que eso. Su amor por David la llevó a desafiar incluso a su propio padre, lo que muestra la profundidad de su devoción.
Sin embargo, este amor también la colocó en una situación de vulnerabilidad, ya que su lealtad a David la puso en conflicto directo con su familia. Cuando Saúl buscó matar a David por celos, Mical arriesgó su vida para salvarlo, ayudándolo a escapar por una ventana y engañando a los enviados de su padre. Este acto de valentía es un testimonio de su amor y lealtad hacia David, incluso cuando esto significaba ponerse en peligro. El amor de Mical por David no solo se manifestó en su afecto, sino también en sus acciones. Cuando descubrió que su padre planeaba asesinar a David, Mical tomó la decisión de ayudarlo a escapar, arriesgando su propia seguridad en el proceso. Este acto de lealtad demuestra el conflicto interno de Mical, quien se encontró atrapada entre su amor por su esposo y su lealtad a su padre. Mical engañó a los enviados de su padre, haciendo creer que David estaba enfermo en la cama, cuando en realidad ya había escapado. Este engaño muestra no solo su ingenio, sino también su disposición a desafiar la autoridad de su padre para proteger a quien amaba. Sin embargo, este acto de lealtad también marcó el comienzo de una serie de tragedias en su vida, ya que su sacrificio no sería recompensado como ella esperaba. El amor de Mical por David simboliza el conflicto interno entre el deber hacia su familia y la lealtad a su esposo. Su sacrificio al ayudar a David a escapar muestra su disposición a desafiar incluso a su propio padre para proteger a quien amaba. Este conflicto entre lealtades es un tema recurrente en su vida y refleja las luchas internas que muchos enfrentan en sus propias relaciones. El sacrificio de Mical también simboliza la tragedia de las expectativas no cumplidas. A pesar de su amor y lealtad, Mical fue separada de David durante años, y su sacrificio no fue recompensado como ella esperaba. Este tema de la lealtad traicionada añade una capa de tragedia a su historia, mostrando cómo el amor y el sacrificio pueden ser explotados y no siempre llevan al resultado deseado. A pesar de su amor y lealtad, Mical sería separada de David durante años, y su sacrificio no sería recompensado como ella esperaba, lo que añade una capa de tragedia a su historia. Esta lealtad traicionada es un tema central en la vida de Mical y refleja las complejidades de las relaciones humanas. El amor de Mical por David y su lealtad hacia él fueron puestos a prueba cuando, tras la huida de David, Saúl la entregó en matrimonio a otro hombre. Este acto de traición no solo la separó de David, sino que también la colocó en una situación de abuso emocional y político. A pesar de su amor y sacrificio, Mical fue tratada como un peón en el juego de poder de los hombres a su alrededor. La separación de David y el matrimonio con otro hombre reflejan el dolor del abandono y la traición que marcaron profundamente la vida de Mical. Su historia es un ejemplo de cómo las decisiones políticas y personales pueden tener consecuencias devastadoras en la vida de los individuos, y cómo la lealtad y el amor pueden ser traicionados en el proceso. Tras la huida de David, Saúl, en un acto de venganza y control, entregó a Mical en matrimonio a Paltiel, un hombre de Gallim. Esta decisión no solo separó a Mical de David, sino que también la forzó a una situación de abuso emocional y político. Este acto de Saúl no solo fue un intento de castigar a David, sino también un medio para reafirmar su control sobre su hija y sobre la situación política. El matrimonio forzado con Paltiel fue una experiencia devastadora para Mical. No solo fue separada del hombre que amaba, sino que también se vio obligada a vivir con un hombre al que no había elegido. Esta situación refleja la falta de agencia que muchas mujeres enfrentaban en la antigüedad y cómo sus vidas podían ser manipuladas y controladas por las decisiones de los hombres a su alrededor. La vida de Mical con Paltiel no fue una vida de amor y felicidad, sino de sufrimiento y desesperación.
Aunque Paltiel la amaba, este amor no fue suficiente para aliviar el dolor de la separación de David y el sentimiento de traición por parte de su padre. La entrega de Mical a otro hombre fue un acto de violencia emocional que dejó cicatrices profundas en su vida y su alma. Años después, cuando David consolidó su poder y se preparó para asumir el trono, exigió la devolución de Mical como parte de su reclamo al trono. Aunque Paltiel la amaba, fue obligada a regresar a David, un retorno que no fue por amor, sino por razones políticas. El regreso forzado de Mical a David fue un acto político más que un gesto de reconciliación. Aunque David había amado a Mical en el pasado, su demanda de que ella regresara fue más una afirmación de su derecho al trono que una expresión de amor. Mical, una vez más, se encontró atrapada en el juego de poder de los hombres a su alrededor, y su regreso a David no trajo consigo la felicidad que una vez había conocido. El regreso a David no fue un regreso al amor, sino a una relación marcada por el resentimiento y la desilusión. Mical, que había sacrificado tanto por David, se encontró en una posición en la que su valor estaba más relacionado con su papel en la consolidación del poder de David que con cualquier afecto genuino. Este retorno forzado añadió una nueva capa de dolor a su vida, y su relación con David nunca volvió a ser la misma. La historia de Mical revela cómo las mujeres a menudo eran tratadas como peones en el juego de poder político. Su vida fue controlada por las decisiones de los hombres a su alrededor, lo que simboliza la falta de agencia que muchas mujeres enfrentaban en la antigüedad. Mical, a pesar de ser una princesa y esposa real, fue tratada como un objeto, sujeta a las decisiones de otros sin tener voz en su propio destino. El precio del poder en la vida de Mical es evidente en cómo su vida fue moldeada por las decisiones de Saúl y David. Su matrimonio con David, su separación forzada y su regreso a él fueron todas decisiones tomadas sin su consentimiento, reflejando la realidad de muchas mujeres en su tiempo. Esta falta de agencia no solo la dejó vulnerable a las manipulaciones políticas, sino que también la privó de la posibilidad de encontrar felicidad y satisfacción personal. La historia de Mical es un testimonio de cómo el poder y la política pueden deshumanizar a las personas, especialmente a las mujeres. Su vida fue una constante lucha por encontrar su lugar en un mundo donde su valor se medía en términos de su utilidad política y no por sus propios deseos y necesidades. Esta realidad amarga es una parte fundamental del oscuro secreto de Mical, una vida marcada por la traición y el dolor. La separación de David y el matrimonio con Paltiel reflejan el dolor del abandono y la traición que marcaron profundamente la vida de Mical y contribuyeron a su posterior amargura. Este dolor no solo fue emocional, sino también espiritual, ya que Mical fue testigo de cómo su vida se desmoronaba a causa de las decisiones de otros. El dolor del abandono es un tema recurrente en la vida de Mical. Primero, fue abandonada por David, quien tuvo que huir para salvar su vida, y luego por su padre, quien la entregó en matrimonio a otro hombre. Estos actos de abandono no solo la separaron de los hombres que amaba, sino que también la dejaron en una posición de vulnerabilidad y sufrimiento. El dolor de Mical no se limitó a su separación de David. Su matrimonio con Paltiel fue un constante recordatorio de lo que había perdido y de cómo su vida había sido manipulada por las decisiones de otros. Este dolor la llevó a desarrollar una amargura que marcaría el resto de su vida y su relación con David, reflejando las profundas cicatrices que la traición y el abandono pueden dejar en el alma. Cuando David llevó el arca de la alianza a Jerusalén, danzó con gran alegría delante del Señor. Mical, al verlo desde una ventana, lo despreció en su corazón,
un sentimiento que reflejó en una confrontación posterior, criticando a David por lo que percibió como una conducta indecorosa. La danza de David fue un acto de devoción y alegría, un momento en el que el rey se humilló ante Dios en una expresión de puro gozo. Sin embargo, para Mical, este acto fue un recordatorio de todo lo que había perdido. Al verlo desde la ventana, su corazón se llenó de desprecio, no solo por la conducta de David, sino también por lo que representaba. La confrontación entre Mical y David fue el clímax de una relación que había comenzado con amor y esperanza, pero que terminó en amargura y desilusión. Mical, que una vez había amado a David con todo su corazón, ahora lo despreciaba por lo que percibía como una falta de dignidad y respeto. Este momento marcó el punto final de su relación, una ruptura que no podría ser reparada. David respondió a Mical diciendo que estaba dispuesto a humillarse aún más por el Señor, lo que marcó el punto final de su relación. El relato bíblico concluye con la triste nota de que Mical no tuvo hijos, lo que simboliza su desolación final y la ruptura completa de su relación con David. La respuesta de David a Mical fue directa y contundente. Para David, su devoción a Dios estaba por encima de cualquier consideración social o política. Su disposición a humillarse aún más por el Señor fue un acto de fe que contrastaba con la amargura y el desprecio de Mical. Este desacuerdo no fue solo sobre la danza, sino sobre las prioridades fundamentales en sus vidas. La infertilidad de Mical es vista como un símbolo de su desolación emocional y su aislamiento, marcando el fin de su línea en la narrativa bíblica y sellando su destino trágico. Esta infertilidad no solo fue un castigo, sino también una representación de la ruptura completa de su relación con David y de cómo su vida había sido despojada de cualquier posibilidad de redención o reconciliación. La amargura de Mical hacia David en este episodio simboliza la fractura definitiva de su relación. Lo que comenzó con amor romántico terminó en desilusión y resentimiento, reflejando cómo el poder y la política pueden destruir las relaciones personales. El desprecio de Mical por la danza de David es un reflejo de su desilusión y amargura acumuladas a lo largo de los años. Lo que una vez fue amor se había convertido en resentimiento, y su incapacidad para reconciliarse con su pasado la llevó a despreciar a David en su momento de mayor alegría. Esta amargura no solo destruyó su relación con David, sino también su espíritu, dejándola aislada y sola. La historia de Mical es una advertencia sobre los peligros de la amargura no resuelta. Su incapacidad para superar el dolor de su pasado y encontrar una manera de reconciliarse con David la llevó a una vida de desolación y tristeza. Esta desilusión final es un recordatorio de cómo el poder y la política pueden destruir las relaciones personales y cómo la falta de perdón puede corroer el alma. La infertilidad de Mical es vista como un símbolo de su desolación emocional y su aislamiento, marcando el fin de su línea en la narrativa bíblica y sellando su destino trágico. Esta infertilidad no solo fue un castigo, sino también una representación de la ruptura completa de su relación con David y de cómo su vida había sido despojada de cualquier posibilidad de redención o reconciliación. La infertilidad de Mical es un símbolo poderoso de su desolación emocional y su aislamiento. En una cultura donde el valor de una mujer a menudo se medía por su capacidad para tener hijos, la infertilidad de Mical fue una marca de su fracaso en cumplir con las expectativas de su papel como esposa real. Esta infertilidad no solo la despojó de la posibilidad de ser madre, sino también de cualquier posibilidad de redención o reconciliación. La infertilidad de Mical es también un símbolo de la ruptura completa de su relación con David.
Su incapacidad para tener hijos fue un reflejo de la desolación emocional y espiritual que la había consumido a lo largo de los años. Este símbolo de infertilidad y desolación marca el fin de su línea en la narrativa bíblica, sellando su destino trágico y recordándonos las profundas consecuencias del resentimiento y la amargura no resueltos. La historia de Mical ofrece una advertencia sobre el costo de la deslealtad y la amargura. Su vida, marcada por la traición y la desilusión, nos recuerda la importancia de mantener la integridad y la fe, incluso en medio de circunstancias difíciles. La deslealtad de Mical hacia David en su confrontación final es un reflejo de la desilusión y la amargura que habían crecido en su corazón. Esta deslealtad no solo destruyó su relación con David, sino que también la llevó a una vida de desolación y aislamiento. La historia de Mical nos recuerda que la deslealtad, especialmente hacia aquellos que amamos, puede tener consecuencias devastadoras. El costo de la deslealtad en la vida de Mical no solo fue la pérdida de su relación con David, sino también la pérdida de cualquier posibilidad de redención o reconciliación. Su vida es un recordatorio de la importancia de mantener la integridad y la fe, incluso en medio de circunstancias difíciles. La historia de Mical nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias lealtades y a considerar las consecuencias de nuestras acciones. Mical se encuentra atrapada entre el amor y el poder, lo que ilustra los desafíos que enfrentan aquellos que intentan navegar las complejas relaciones en un contexto de lucha por el poder. Su historia nos ofrece una visión de cómo el poder y el amor pueden entrar en conflicto y cómo las decisiones motivadas por el poder pueden llevar a la desintegración de las relaciones personales. El conflicto entre el amor y el poder es un tema central en la vida de Mical. Su amor por David la llevó a desafiar a su padre, pero este amor fue finalmente consumido por el poder y la política. La vida de Mical es un ejemplo de cómo el poder puede corromper incluso las relaciones más fuertes y cómo el amor puede ser sacrificado en el altar del poder. La historia de Mical nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a considerar cómo manejamos el poder en nuestras vidas. Nos recuerda que el poder puede ser una fuerza destructiva si no se maneja con cuidado, y que el amor y la lealtad son esenciales para mantener la integridad de nuestras relaciones. La vida de Mical nos ofrece una advertencia sobre los peligros de permitir que el poder y la política dominen nuestras decisiones y nos invita a buscar el equilibrio entre el amor y el poder en nuestras propias vidas. Mical ha sido interpretada en la literatura y el arte como un símbolo de la tragedia femenina, una figura que sufrió por las decisiones de otros y cuyas esperanzas fueron aplastadas por las demandas del poder. Su vida refleja las luchas de muchas mujeres en la historia que han sido utilizadas como peones en juegos de poder y cuya felicidad ha sido sacrificada en nombre de la política. La figura de Mical ha sido representada en diversas formas en la literatura y el arte a lo largo de los siglos. Como un símbolo de la tragedia femenina, Mical representa a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de las decisiones de otros, que han visto sus esperanzas y sueños destrozados por las demandas del poder. Su vida es un reflejo de las luchas de muchas mujeres en la historia. Y su historia sigue siendo relevante hoy en día como un recordatorio de las consecuencias de tratar a las personas como meros instrumentos en la búsqueda del poder. En la literatura, Mical ha sido representada como una figura trágica, atrapada en un conflicto que está más allá de su control. Su vida ha sido interpretada como un ejemplo de la lucha entre el amor y el poder, y cómo las decisiones políticas pueden destruir la felicidad personal.
En el arte, Mical ha sido retratada como una figura solitaria y desolada, una mujer cuyo destino trágico fue sellado por las decisiones de los hombres a su alrededor. La historia de Mical influye en la narrativa bíblica más amplia, destacando las tensiones entre Saúl y David y proporcionando un telón de fondo para la eventual consolidación del reino de Israel bajo David. Su vida y su destino están entrelazados con la historia más amplia de Israel, y su figura es esencial para comprender las complejidades políticas y personales de este periodo de la historia bíblica. La vida de Mical no solo es importante en sí misma, sino también en cómo su historia influye en la narrativa bíblica más amplia. Su matrimonio con David y su separación forzada son eventos clave en la tensión entre Saúl y David, y su vida ofrece una visión de las complejidades políticas y personales que marcaron este periodo de la historia de Israel. La historia de Mical también proporciona un contexto para la consolidación del reino de Israel bajo David. Su vida y su destino están entrelazados con la historia más amplia de Israel, y su figura es esencial para comprender las complejidades políticas y personales de este periodo. La vida de Mical es un reflejo de las luchas de poder que marcaron la transición de Israel a una monarquía unificada, y su historia sigue siendo relevante en el estudio de la narrativa bíblica. La historia de Mical invita a la reflexión sobre el arrepentimiento y la restauración. Su amargura y falta de reconciliación con David nos muestran las consecuencias de no buscar la sanación en las relaciones rotas. Mical es un ejemplo de lo que sucede cuando las heridas del pasado no son sanadas y cómo la falta de arrepentimiento y reconciliación puede llevar a una vida de desolación y amargura. El camino no tomado en la vida de Mical es el camino del arrepentimiento y la reconciliación. A lo largo de su vida, Mical tuvo la oportunidad de buscar la sanación en sus relaciones, pero en lugar de hacerlo, permitió que la amargura y el resentimiento consumieran su corazón. Esta falta de reconciliación no solo destruyó su relación con David, sino que también la llevó a una vida de desolación y tristeza. La historia de Mical nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar cómo manejamos el dolor y el resentimiento. Nos desafía a buscar la sanación y la reconciliación en nuestras relaciones y a no permitir que las heridas del pasado nos consuman. El camino no tomado por Mical es un recordatorio de las consecuencias de no buscar la restauración y nos llama a tomar decisiones que promuevan la sanación y el perdón en nuestras propias vidas. En la misión actual, la historia de Mical nos llama a ser agentes de reconciliación, buscando sanar relaciones dañadas y evitar la trampa de la amargura que puede destruir el espíritu. Su vida nos desafía a considerar cómo podemos ser instrumentos de paz y sanación en un mundo lleno de conflicto y dolor. La misión de reconciliación es una de las lecciones más importantes que podemos aprender de la vida de Mical. Su historia nos recuerda que el resentimiento y la amargura no solo destruyen las relaciones, sino también el espíritu. En un mundo lleno de conflicto y dolor, la vida de Mical nos llama a ser agentes de paz y sanación, buscando la reconciliación en nuestras relaciones y promoviendo el perdón y la restauración. La historia de Mical es un recordatorio de que todos enfrentamos momentos de conflicto y dolor en nuestras vidas, pero es cómo respondemos a esos momentos lo que define nuestro destino. Al elegir la reconciliación sobre el resentimiento, podemos encontrar la sanación y la paz que todos anhelamos. La misión de reconciliación que se deriva de la vida de Mical es una llamada a todos nosotros a ser instrumentos de sanación en un mundo que necesita desesperadamente el amor y la paz de Dios. A través de Mical, aprendemos la importancia de mantener la integridad personal incluso cuando las circunstancias externas nos arrastran hacia la política y el poder.
Su vida nos desafía a ser fieles a nuestras convicciones y a buscar la justicia en todas las situaciones, incluso cuando esto signifique ir en contra de las expectativas de los demás. La vida de Mical es una lección sobre la importancia de mantener la integridad personal. A pesar de las presiones políticas y sociales que enfrentó, Mical intentó mantenerse fiel a sus convicciones, incluso cuando esto significaba desafiar a su propio padre o a su esposo. Su vida nos desafía a considerar cómo podemos mantener nuestra integridad en un mundo donde las presiones externas a menudo nos empujan a comprometer nuestros valores. La lección de integridad que aprendemos de Mical es especialmente relevante en un mundo donde el poder y la política a menudo corrompen incluso a los más fuertes. Su vida nos recuerda que la verdadera fuerza y valentía se encuentran en ser fieles a nuestras convicciones y en buscar la justicia en todas las situaciones. La vida de Mical es un llamado a todos nosotros a ser personas de integridad, dispuestas a defender lo que es correcto, incluso cuando esto signifique ir en contra de las expectativas de los demás. La vida de Mical también resalta la responsabilidad de aquellos en el poder para tratar a los demás con justicia y compasión, recordándonos que el uso del poder para el beneficio personal puede tener consecuencias devastadoras. Mical fue víctima de las decisiones de poder que la rodearon, y su vida nos recuerda la importancia de ejercer el poder con responsabilidad y cuidado. El poder es una fuerza poderosa que puede ser utilizada para el bien o para el mal. La vida de Mical nos recuerda que aquellos que tienen poder tienen una responsabilidad de tratar a los demás con justicia y compasión. Las decisiones de poder que se tomaron en la vida de Mical, desde su matrimonio con David hasta su separación forzada, tuvieron consecuencias devastadoras no solo para ella, sino también para todos los que la rodeaban. La responsabilidad en el poder es una lección crucial que aprendemos de la vida de Mical. Nos recuerda que el uso del poder para el beneficio personal puede tener consecuencias destructivas y que aquellos en posiciones de autoridad tienen el deber de actuar con justicia y compasión. La vida de Mical es un recordatorio de la importancia de ejercer el poder con responsabilidad y de considerar las implicaciones de nuestras decisiones en la vida de los demás. La historia de Mical resalta cómo las decisiones políticas pueden tener profundas implicaciones personales y emocionales. Su vida fue moldeada por las decisiones de Saúl y David, reflejando cómo las intrigas políticas pueden destruir vidas. Mical, a pesar de ser una princesa y esposa real, fue tratada como un peón en el juego de poder de los hombres a su alrededor y su vida fue marcada por las consecuencias de estas decisiones. Las decisiones políticas que se tomaron en la vida de Mical no solo afectaron su estatus como princesa y esposa real, sino que también tuvieron profundas implicaciones personales y emocionales. Desde su matrimonio con David hasta su separación forzada, la vida de Mical fue moldeada por las decisiones de poder que se tomaron a su alrededor. Estas decisiones no solo la despojaron de su felicidad personal, sino que también la dejaron en una posición de vulnerabilidad y sufrimiento. La historia de Mical es un recordatorio de cómo las decisiones políticas pueden destruir vidas y cómo las personas pueden ser tratadas como peones en un juego de poder. Su vida es un testimonio de las consecuencias de estas decisiones y de cómo el poder y la política pueden tener profundas implicaciones personales y emocionales. La vida de Mical nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias decisiones afectan a los demás y a considerar las consecuencias de nuestras acciones en la vida de los demás. Su experiencia subraya el precio del poder, mostrando cómo el deseo de mantener o consolidar el poder puede llevar a decisiones que deshumanizan a las personas involucradas.
Mical fue víctima de este deseo de poder, y su vida nos recuerda que el poder tiene un precio que a menudo se paga con el sufrimiento y la deshumanización de los demás. El precio del poder es un tema central en la vida de Mical. Desde su matrimonio con David hasta su separación forzada, Mical fue tratada como un peón en el juego de poder de los hombres a su alrededor. Su vida es un recordatorio de cómo el deseo de mantener o consolidar el poder puede llevar a decisiones que deshumanizan a las personas involucradas y cómo el poder tiene un precio que a menudo se paga con el sufrimiento y la deshumanización de los demás. La historia de Mical es un testimonio del precio del poder y de cómo las decisiones motivadas por el poder pueden tener consecuencias devastadoras en la vida de los individuos. Su vida nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos el poder en nuestras propias vidas y a considerar las implicaciones de nuestras decisiones en la vida de los demás. La vida de Mical es un recordatorio de que el poder tiene un precio, y que este precio a menudo se paga con el sufrimiento y la deshumanización de los demás. La historia de Mical invita a reflexionar sobre la sacralidad del matrimonio y cómo las relaciones deben ser cuidadas y respetadas, no solo como alianzas políticas, sino como un compromiso profundo y espiritual entre dos personas. El matrimonio de Mical con David fue tratado como una herramienta política, y esta deshumanización de la relación matrimonial tuvo consecuencias devastadoras para ambos. El matrimonio es un compromiso profundo y espiritual que debe ser cuidado y respetado. La historia de Mical nos recuerda que el matrimonio no debe ser tratado como una herramienta política, sino como una unión sagrada entre dos personas. El matrimonio de Mical con David fue tratado como una alianza política, y esta deshumanización de la relación matrimonial tuvo consecuencias devastadoras para ambos. La historia de Mical es un recordatorio de la sacralidad del matrimonio y de la importancia de tratar a nuestras relaciones con el respeto y el cuidado que merecen. Su vida nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras propias relaciones y a considerar cómo podemos cuidar y respetar nuestras uniones matrimoniales. La vida de Mical es un testimonio de las consecuencias de tratar el matrimonio como una herramienta política y nos desafía a ver nuestras relaciones como un compromiso sagrado y espiritual entre dos personas. La ruptura entre David y Mical también sirve como una advertencia sobre el impacto de la deslealtad y la falta de comunicación en el matrimonio, mostrando cómo estos factores pueden llevar a la amargura y la alienación. La deslealtad de Mical hacia David en su confrontación final fue un reflejo de la desilusión y la amargura que habían crecido en su corazón, y esta deslealtad no solo destruyó su relación con David, sino que también la llevó a una vida de desolación y aislamiento. El impacto de la deslealtad en el matrimonio de Mical y David fue devastador. La falta de comunicación y la amargura que habían crecido entre ellos llevaron a una ruptura que no pudo ser reparada. La historia de Mical nos recuerda que la deslealtad y la falta de comunicación en el matrimonio pueden llevar a la amargura y la alienación, y que estas consecuencias pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas. La vida de Mical es un testimonio de las consecuencias de la deslealtad en el matrimonio y nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras propias relaciones. Su historia nos desafía a ser honestos y comunicativos en nuestras relaciones y a no permitir que la amargura y el resentimiento destruyan lo que hemos construido. La vida de Mical es un recordatorio de la importancia de la lealtad y la comunicación en el matrimonio y de cómo estos factores son esenciales para mantener la integridad de nuestras relaciones. La historia de Mical nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos el poder en nuestras vidas y cómo las decisiones motivadas por el poder pueden llevar a la desintegración espiritual. Su vida es un recordatorio de que el poder tiene un precio,
y que este precio a menudo se paga con el sufrimiento y la deshumanización de los demás. La vida de Mikal es un testimonio de las consecuencias de permitir que el poder y la política dominen nuestras decisiones y nos invita a buscar el equilibrio entre el poder y la espiritualidad en nuestras propias vidas. El poder es una fuerza poderosa que puede ser utilizada para el bien o para el mal. La historia de Mikal nos recuerda que el poder puede llevar a la desintegración espiritual si no se maneja con cuidado. Su vida es un testimonio de las consecuencias de permitir que el poder y la política dominen nuestras decisiones y nos invita a buscar el equilibrio entre el poder y la espiritualidad en nuestras propias vidas. La historia de Mikal es un recordatorio de la importancia de manejar el poder con responsabilidad y cuidado, y de considerar las implicaciones de nuestras decisiones en la vida de los demás. Su vida nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos el poder en nuestras propias vidas y a buscar el equilibrio entre el poder y la espiritualidad. La vida de Mikal es un testimonio de las consecuencias de permitir que el poder y la política dominen nuestras decisiones y nos invita a buscar el equilibrio entre el poder y la espiritualidad en nuestras propias vidas. Su vida también nos enseña sobre el peligro de la amargura no resuelta que puede corroer la fe y las relaciones, llamándonos a buscar la sanación a través del perdón y la reconciliación. La amargura de Mikal hacia David en su confrontación final fue un reflejo de la desilusión y la amargura que habían crecido en su corazón, y esta amargura no solo destruyó su relación con David, sino que también la llevó a una vida de desolación y aislamiento. El peligro de la amargura no resuelta es un tema central en la vida de Mikal. Su incapacidad para superar el dolor de su pasado y encontrar una manera de reconciliarse con David la llevó a una vida de desolación y tristeza. La historia de Mikal nos enseña que la amargura no resuelta puede corroer la fe y las relaciones, y que el perdón y la reconciliación son esenciales para encontrar la sanación y la paz. La vida de Mikal es un testimonio de las consecuencias de la amargura no resuelta y nos invita a buscar la sanación a través del perdón y la reconciliación. Su historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar cómo manejamos el dolor y el resentimiento. La vida de Mikal es un recordatorio de que el perdón y la reconciliación son esenciales para encontrar la sanación y la paz, y que la amargura no resuelta puede llevar a una vida de desolación y aislamiento. Mikal enfrentó la tensión entre el deber hacia su familia y su amor por David, una situación que muchos pueden reconocer en sus propias vidas. Su historia nos desafía a considerar cómo equilibramos nuestras responsabilidades con nuestras relaciones personales y a reflexionar sobre cómo manejamos las lealtades conflictivas en nuestras vidas. La tensión entre el deber y el amor es un tema central en la vida de Mikal. Su amor por David la llevó a desafiar a su padre, pero este amor también la colocó en una posición de vulnerabilidad y sufrimiento. La historia de Mikal nos desafía a reflexionar sobre cómo equilibramos nuestras responsabilidades con nuestras relaciones personales y a considerar cómo manejamos las lealtades conflictivas en nuestras vidas. La vida de Mikal es un testimonio de las complejidades de las relaciones humanas y nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras propias lealtades. Su historia nos desafía a considerar cómo equilibramos nuestras responsabilidades con nuestras relaciones personales y a reflexionar sobre cómo manejamos las lealtades conflictivas en nuestras vidas. La vida de Mikal es un recordatorio de que el equilibrio entre el deber y el amor es esencial para mantener la integridad de nuestras relaciones. Su vida nos invita a reflexionar sobre la lealtad a Dios, a la familia y a uno mismo, y cómo estas lealtades a veces pueden entrar en conflicto, requiriendo discernimiento y coraje.
La lealtad de Mical hacia David y su familia fue puesta a prueba en múltiples ocasiones, y su vida es un testimonio de las complejidades de la lealtad en un mundo donde las presiones externas a menudo nos empujan a comprometer nuestros valores. La lealtad es un tema central en la vida de Mical. Su lealtad hacia David la llevó a desafiar a su padre, pero esta lealtad también fue puesta a prueba por las presiones externas que enfrentó. La historia de Mical nos invita a reflexionar sobre la lealtad a Dios, a la familia y a uno mismo, y cómo estas lealtades a veces pueden entrar en conflicto, requiriendo discernimiento y coraje. La vida de Mical es un testimonio de las complejidades de la lealtad y nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras propias lealtades. Su historia nos desafía a considerar cómo equilibramos nuestras lealtades y a reflexionar sobre cómo manejamos las presiones externas que a menudo nos empujan a comprometer nuestros valores. La vida de Mical es un recordatorio de que la lealtad es esencial para mantener la integridad de nuestras relaciones y que el discernimiento y el coraje son necesarios para navegar las complejidades de la lealtad en un mundo donde las presiones externas a menudo nos empujan a comprometer nuestros valores. Uno de los aspectos menos explorados de la vida de Mical es su relación con su hermano Jonatán, quien también fue un gran amigo y aliado de David. Jonatán y Mical compartían una relación cercana, siendo ambos hijos del rey Saúl. Jonatán, al igual que Mical, estaba atrapado en un conflicto de lealtad entre su amor por David y su deber hacia su padre. Mical y Jonatán enfrentaron dilemas similares, aunque sus caminos se bifurcaron en cómo manejaron estas tensiones. Jonatán eligió proteger a David y permaneció leal a él hasta su muerte, mientras que Mical, aunque inicialmente también protegió a David, fue más tarde forzada a elegir entre su familia y su esposo. Este paralelismo en sus vidas proporciona una comprensión más rica de las dinámicas familiares en la casa de Saúl y cómo estas influencias moldearon las decisiones de Mical. Jonatán pudo haber tenido una influencia significativa en la decisión de Mical de ayudar a David a escapar. Su propia lealtad a David y su disposición a desafiar a su padre podrían haber reforzado la determinación de Mical para proteger a su esposo. Sin embargo, a diferencia de Jonatán, que murió leal a David, Mical enfrentó un destino diferente, marcado por la amargura y la separación. El papel de Mical en la transición de la monarquía de Saúl a David es significativo. Como hija de Saúl y esposa de David, Mical representó un enlace vital entre las dos dinastías. Su vida y su destino personal están intrínsecamente ligados a este cambio de poder, que marcó un momento crucial en la historia de Israel. La vida de Mical es un microcosmos de las tensiones y conflictos que acompañaron la transición de poder en Israel. Su matrimonio con David inicialmente fortaleció la legitimidad de David como futuro rey, pero su posterior separación y regreso forzado subrayaron las luchas de poder que caracterizaron este periodo. Mical también jugó un papel en la legitimación del reinado de David. Al ser la hija de Saúl, su unión con David ayudó a consolidar su reclamo al trono. Sin embargo, su relación personal con David se deterioró, reflejando las tensiones que acompañaron la consolidación del poder en Israel. La falta de descendencia de Mical también dejó a David sin un heredero legítimo a través de la línea de Saúl, lo que añadió una capa adicional de complejidad a la sucesión en Israel. Abigail, otra esposa de David, contrasta fuertemente con Mical en su carácter y destino. Mientras que Mical es vista como una figura trágica atrapada en la lucha de poder entre su padre y su esposo, Abigail es retratada como una mujer sabia y diplomática que logró evitar la violencia y ganarse el favor de David.
La comparación entre Mical y Abigail resalta cómo diferentes elecciones y circunstancias llevaron a resultados drásticamente diferentes en sus vidas. Mientras Abigail logró mantener una relación armoniosa con David y fue bendecida con descendencia, Mical terminó amargada y sin hijos, lo que subraya la tragedia de su historia. Al igual que Mical, Tamar, hija de David, y Dina, hija de Jacob, también enfrentaron sufrimiento y deshonra debido a las decisiones de los hombres a su alrededor. Estas comparaciones subrayan el tema recurrente de las mujeres que, aunque nacidas en el poder, son victimizadas y despojadas de su agencia. Las vidas de Tamar y Dina, aunque diferentes en muchos aspectos, comparten con Mical el dolor de ser utilizadas como peones en juegos de poder que no controlaban. Estas historias colectivamente ilustran el costo de las luchas de poder en la Biblia y cómo estas a menudo se desarrollaban a expensas de las mujeres. En la antigua cultura israelita, tener hijos, especialmente varones, era visto como una bendición y un deber sagrado. La infertilidad de Mical no solo es un símbolo de su desolación personal, sino que también tiene profundas implicaciones culturales y religiosas. Su incapacidad para tener hijos significaba que no podía continuar la línea real de Saúl, lo que representó el fin de su familia en el linaje real. El hecho de que Mical no tuviera hijos es uno de los aspectos más trágicos de su vida y puede ser visto como un reflejo de la ruptura total de su relación con David y de la amargura que consumió su vida. Esta infertilidad es también un símbolo de su exclusión final del plan divino que Dios tenía para Israel, dejándola aislada tanto emocional como espiritualmente. La falta de descendencia también significó que Mical no tuvo parte en la herencia real de Israel. Mientras que otras mujeres bíblicas, como Raquel y Lea, son recordadas a través de sus hijos, Mical fue despojada de esta forma de inmortalidad. Su exclusión de la herencia real no solo marcó su destino personal, sino que también simbolizó la ruptura completa entre las casas de Saúl y David. Uno de los aspectos más intrigantes de la historia de Mical es el relativo silencio de su voz en la narrativa bíblica. A diferencia de otros personajes bíblicos, cuyas palabras y pensamientos son a menudo expresados de manera explícita, la Biblia ofrece pocas citas directas de Mical. Este silencio es significativo, ya que puede interpretarse como una indicación de la falta de agencia y control que tuvo sobre su propia vida. El silencio de Mical también refleja cómo las historias de las mujeres en la Biblia a menudo son contadas a través de las acciones y decisiones de los hombres a su alrededor. Su voz, sus deseos y sus sentimientos son, en gran medida, desconocidos, lo que subraya su papel como una víctima de las circunstancias en lugar de una agente activa en su propio destino. Este silencio resuena con la experiencia de muchas mujeres en la antigüedad, cuyas historias fueron moldeadas por otros. En la teología feminista, el silencio de Mical ha sido objeto de reflexión y análisis. Algunas interpretaciones sugieren que su silencio representa la supresión de la voz femenina en la narrativa bíblica, una supresión que refleja las realidades patriarcales de la sociedad en la que vivió. Este enfoque invita a una reconsideración de la historia de Mical desde una perspectiva que busca recuperar y amplificar las voces de las mujeres en la Biblia. El silencio de Mical también puede verse como un acto de resistencia pasiva. En lugar de aceptar su destino sin cuestionar, su silencio podría interpretarse como una forma de protesta ante la falta de control que tenía sobre su vida. Este enfoque nos invita a considerar cómo las mujeres bíblicas, a pesar de su silencio aparente, pudieron haber encontrado maneras de resistir y afirmar su humanidad en medio de circunstancias opresivas.
El legado de Mical en la narrativa bíblica está marcado por la amargura y la desolación. Sin embargo, su historia también ofrece una advertencia espiritual poderosa sobre los peligros de permitir que la amargura no resuelta eche raíces en el corazón. La amargura de Mical hacia David, que culminó en su desprecio durante la danza del arca, es un recordatorio de cómo las heridas no sanadas pueden distorsionar nuestras percepciones y relaciones. La vida de Mical nos enseña que la amargura, si no se aborda, puede llevar a una espiral descendente de desolación y aislamiento. Su incapacidad para perdonar y reconciliarse con su pasado la dejó sin el consuelo y la paz que podrían haber sido suyos. Esta lección es relevante para todos los creyentes, recordándonos la importancia del perdón y la reconciliación como caminos hacia la sanación espiritual y emocional. Aunque la historia de Mical es trágica, también hay un elemento de redención que puede encontrarse en su vida. Su sacrificio inicial para salvar a David y su lealtad en medio de circunstancias difíciles son testimonios de su valor y amor. Aunque su vida terminó en amargura, el hecho de que su historia haya sido preservada en las Escrituras ofrece una forma de redención, al permitir que su experiencia sirva como una advertencia y una lección para las generaciones futuras. El legado espiritual de Mical, entonces, es uno que mezcla advertencia y redención. Su vida nos desafía a examinar nuestras propias experiencias de dolor y amargura y a buscar la redención a través del perdón y la fe. A través de la reflexión sobre su vida, podemos encontrar lecciones que nos guíen en nuestra propia jornada espiritual, ayudándonos a evitar los errores que llevaron a su trágico final. El oscuro secreto de Mical, la hija de Saúl y esposa de David, nos revela una historia de amor, traición, poder y amargura. A través de su vida, la Biblia nos ofrece lecciones profundas sobre la naturaleza del poder, las complejidades del matrimonio y las consecuencias emocionales de las decisiones políticas. Mical, atrapada entre dos de las figuras más poderosas de su tiempo, se convierte en un símbolo de la tragedia femenina y un recordatorio de las luchas internas que muchos enfrentan cuando se encuentran atrapados entre el amor y el deber. Su vida nos invita a reflexionar sobre nuestras propias lealtades y decisiones y a buscar siempre la integridad, el perdón y la reconciliación en nuestras relaciones. En última instancia, la historia de Mical nos desafía a considerar cómo manejamos el poder y cómo las heridas del pasado pueden ser sanadas a través de la gracia y la misericordia de Dios.